They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a day. Ya la tenemos todos. Se ve hasta la matrícula, ¿eh? Sí. Bueno, donde había menos óxido, donde menos mache. Tenemos la imprimación. Fosfatante. ¿Qué quiere decir? Esto de fosfatante hay que preguntárselo al pintor. Yo, sí. En esas palabras técnicas y cosas esto es una eso es una imprimación que se da cuando la das directa a chapa. Ah, vale. A chapa viva. A chapa, sí. Sí. No es aparejo, es imprimación, vale. Fosfatante. Bueno, el manillar. En principio la idea es cromarlo. Cromarlo al final, sí. ¿No? La idea es cromarlo. Yo lo he llevado al chorro. Ha quedado bastante bien. Pero ya te digo, la idea es cromarlo, entonces ahora le daremos una pasadita fina de imprimación. Solo fina, para que no se oxide. Después el cromado no sé qué hará. Picaditas de estas de óxido más profundas, cuando tú quieres cromar, ¿qué hacen? ¿Le dan algún tipo de tratamiento? ¿Le hacen algo? Es que no lo sé, vale. No tengo ni idea. Manillar una pieza, otra pieza, que ahora os contaremos. Sí. Otra pieza por aquí. ¿El depósito? El depósito... Bueno, aquí tenemos un rincón que tenemos que cepillar la mano, porque tenemos este hombre que se ve que los rincones no le va muy bien darle chorro, siempre igual. No nos vamos a quejar mucho, pero bueno. Bueno, chasis. Aquí tenemos el chasis. ¿Qué ha salido? Madre mía, esto no estaba. ¿Qué? ¿Esto estaba? ¿O no se veía? Pero este es muy burro, ¿eh? Este le pega unos viajes a los chasis. Yo no me suena, pero... A mí tampoco, pero bueno, esto no lo ha partido él. Esto como estaba... Yo no me he ido aquí porque como aquí estaba sano, ¿eh? Y aquí la chapa la puedo apoyar bien, me viene bien para apoyarla después para soldar. Veo que aquí me sale un poquillo más... Bueno, ya veremos si lo con soldadura misma lo relleno, y si no, pues en vez de cortar aquí, corto un poquito más, ¿eh? Esto siempre es más fácil, ¿eh? Esto es hacer una plantillita, cortar un trozo de chapa y puntearla, e ir soldando, ir haciendo, ¿sabes? Es ir poniendo. Después, aquí es donde tiene bastante daño. Bueno, se ve aquí una reparación antigua. Se ve aquí una reparación antigua que yo lo que voy a hacer es quitar tal, sanear un poquito más grande, ¿sabes? Arreglado. Sanear un poquito más grande y hacerle la curva. Hacer la pieza, un trozo de pieza que me quede más fino. Más fino, sí. Incluso rebajando un poquito casi encima. ¿Sabes qué te digo? Porque. Aquí ha salido bastante agujero. Ahí sí, eso ya lo sabía yo. Este es el que te dije. La abrimos a posta. Sí, para poder sanear. Para poder sanear. Y de este lado no tanto. De todas maneras lo voy a reforzar igual. ¿Eh? Pero de este lado. Como te das cuenta, estaba todo comido, ¿no? Vale. Yo antes de quitar esta chapa, lo que voy a hacer es reforzar con una plancha aquí. Desde aquí, voy a poner una plancha hasta aquí. Todo esto. Voy a hacer una plancha y la voy a puntear toda, tanto por abajo, tal y cual, y después por los agujeros que hay, rellenar. Rellenar todo, ¿no? Sí, sí. Una plancha hay que reforzar, esto hay que reforzarlo y aquí haré lo mismo, reforzar hasta aquí. Dos refuerzos. ¿Eh? Y al final he decidido cambiar el suelo entero. Todo entero, ¿no? Sí. Sí, porque, mira, mi idea era cambiar solo la plancha de en medio y poner las tiras, pero, primera, que lo que me dijo, me comentó Juan también, dice, si tienes que soldar también muy al borde, la chapa se deforma mucho, claro. La verdad, con el calor se deforma. Entonces, para no tener que darle tanta soldadura, que al final se nos va a deformar todo, claro. Pues vamos a cambiar el suelo, lo mínimo que podamos. Si basta desde aquí,
¿Ves? Yo claro. creo que de aquí, desde los agujeros estos, más o menos, nos basta, porque aquí ya está sano. Entonces yo prefiero que la curva quede la suya y empezar aquí abajo. ¿Eh? Como el suelo te viene a lo mejor te llega aquí. Te viene de más. Pero yo para qué voy a romper aquí, si está claro. bien. Entonces yo me voy a donde tengo el problema. El problema empieza aquí, de aquí para acá. Pues aquí vamos a cortar, vamos a hacer... aquí para soldar la chapa con chapa, cuando es el suelo, a mí lo que me gusta, en vez de ponerla junta, hay una pequeñita maquinita que es como una, bueno, de chapista, lo uh-huh. que haces es doblar la chapa y lo que le hace es como una hendidura que la otra entra encima. Vale. Claro, entonces a esta le haría la hendidura y la que va aquí encima me quedaría encima. Entonces de arriba se vería... Vale. Porque perfecta. La hendidura que te hace simplemente es el grueso de la chapa. Vale. Y haces agujeritos. Si tuviéramos máquina de puntos, soldaríamos claro. con máquina de puntos, claro. pero no llegamos a eso. No. O sea, no. hacemos agujeros. La gran mayoría de chapistas hace lo mismo, ¿eh? No todo el mundo tiene máquina no. de puntos. Esto solo se hace a nivel industrial mucho. Claro. Y es hacer agujero en una parte de la chapa. Cuando tú sueldas y rellenas el agujero, lo que haces es coger las dos chapas. Las dos chapas. ¿Eh? Y cada X2, cada 3 milímetros, cada 3 centímetros, cada 2, 3 centímetros o 4, pues claro, si una soldadura. Sí, exacto. Lo que vamos a hacer es darle una pasada de imprimación. Una pasada fina. Porque la chapa es que se oxida. En nada. Y aquí en Mallorca, más. Más todavía. Más humedad tenemos, más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es una pasada de imprimación fina por todo y ya después trabajamos. Uh-huh. ¿Eh? Ya después cortamos, soldamos, quitamos, vamos haciendo. Que aquí pusieron un tornillo y ahí otro para cerrar con el tornillo. Se ve que se le rompió el cierre. Pero bueno, vamos a arreglarlo el cierre. Claro, eso es una gitanada. Arreglarlo. El cierre se va a arreglar. Por eso tenemos aquí el muelle, que lo tenemos que sacar y conservar. Que bueno, es un muelle, ¿no? Se podría... De hecho, esta pieza la venden, ¿eh? Esta pieza la venden nueva. Esta pieza la he visto yo que la venden. Si yo pudiera repararla, porque veo que tampoco tiene aquí ninguna historia del otro mundo esto, ¿sabes qué te digo? Porque el cierre me cierra, ¿ves? Esto uh-huh. me cierra. Simplemente es que necesito hacerle que me enganche el trocito que te el trocito que me enganche una puntita que me enganche el muelle uh-huh. ahí, que es la que me va a hacer que yo abra y cierre, y lo otro es una curvita así. Se ve, es muy simple, ¿eh? No tiene misterio. Se puede hacer, es muy fácil, ¿eh? Bueno, fácil, hacerlo. Todo fácil. Este con Waze, este está muy bien. Bueno, tiene lo suyo. También habrá que repararlo. Pero bueno, aquí vamos a ir, pues esto. Los trocitos que tal, pues los iremos reparando. ¿Eh? Todo esto está, bueno, esto es muy macizo. Está muy bien esto, sí. No, esto es muy macizo. Esto no tiene problemas. Caracoles. Esto no tiene problemas. Este tampoco ha tenido problema de darle aquí al rincón, pero bueno, aquí siempre igual. Los rincones no son... No le va bien los rincones a este hombre. Los muelles están desintegrados, no existen. Sí, totalmente. No existen. Y los muelles sí, están todos conservados. Es curioso, ¿eh? El sí. gordo que esté podrido sí, y el fino... Sí, sí. Aquí veo que está roto, habrá que repararle, ¿ves? Sí. Que de esta parte sí que está bien. Pero aquí habrá que coger un trozo de... Habrá que reconstruirlo un poco. Reconstruirlo, ahí. Sí. Un trocito. Dejarlo igual que aquí. Dejarlo igual. Bueno, es trabajito que nos va a dar. Y esta pieza ya decidiré si la llevo a cromar o creo que la he encontrado. Sí. Y no es cara y es que cromar es algo... Este manillar fue algo que me di cuenta... Me di cuenta después que habían montado la maneta del cambio de primera serie, de faro bajo. De faro bajo. Claro, de la que van los cables por fuera.
Vale. No la que van los cables por dentro, porque tú sabes que hay una faro bajo, que el cable va por dentro. Hay la faro bajo primera, que van los cables por fuera. Y había montado. Se cruzan por aquí. Que las dos manetas son así. Son diferentes. Y habían montado esto. Yo me di cuenta, ahora después, cuando ya lo había llevado a chorro, me di cuenta. Digo, uy, esto no me cuadra. Pero bueno, hemos encontrado otro manillar. ¿Eh? Ya tenemos aquí la pieza. ¿Eh? Que es esta, claro. Que es esta. Tiene la misma curvatura que esta. Tiene la misma curvatura. Exacto. ¿Eh? Y va el cable por dentro. Y va el cable por dentro. Exacto. ¿Eh? Esta aquí. Esta es la que va a ir aquí. Mira, aquí tenemos estas piezas que intentaremos recuperarlas. ¿Eh? Sí. Esto pulido. No voy a cromarlo, esto no, va a ir pulido. Bien pulido. Esta es la pieza del tensor dentro. Mira, todo esto ya lo vamos a ir guardando. Tengo ahí una caja que lo coloco todo. Esta se va a quedar así de momento porque yo no sé cómo. Y esta tú la querías cromar, ¿no? Cromado. Yo el manillar, la idea es cromarlo. Y aquí no sabes cómo. Es que no lo sé. No sabes cómo hacer ahí. Yo voy a preguntar y a ver qué me dicen. Según lo que me digan, nos olvidamos y lo pinto. ¿Eh? Claro. Según cómo, se va a pintar. Así de claro. No voy a complicarme la vida. O sea, es que no venían. Muchos lo tenían. Eran pintados. Por lo tanto, yo si se me tiene que complicar la cosa, bueno, pues no. Se queda así y lo pinto. No pasa nada. Tenemos aquí otra. Recuperada. La has pulido ya, ¿eh? Sí, está un poquito pulida. No sale mucho más. Pero bueno, tampoco me gusta mucho más. No. Me va a quedar así. Aquella esta que ya la vimos. Sí, la vimos. Que esta sí que le vamos a dar laca satinada. Uh-huh. ¿Eh? Y este no, porque este queda súper bien y lo quiero así. Sí. Me gusta mucho así. Lo voy a poner tal cual. Queda guapo, sí. Va a quedar tal cual. ¿La has reparado ya? Sí, ya está reparada. Tenía aquí que estaba roto. Sí. Y también. Bueno, y hoy también le vamos a dar un poquito de imprimación. ¿Eh? Bueno, aquí haremos el trabajo guarro. Sí. Trabajo fino lo va a hacer Juan. Ahora esta barra, hasta que no se suelde el suelo nuevo y todo, no se quita. No. Esto hasta barra, el final. Esta barra es para que no se mueva el chasis. Hasta el final no se quita. Al final no se quita. De agujeros, bueno, aquí no se ha jodido mucho. Al final será ponerle una piececita de abajo y intentar soldarla. Bueno, hay cosillas. Macho, ¿qué has hecho? No he hecho nada. Mira cómo está. Pero si estaba flojo, eso tú ya estabas. Bueno, le haremos el agujero nuevo, está como soldado. ¿Ves? Eran tornillos. Ahora. Aquí hay otro. Ahora. Y más arriba tiene que haber otro. Aquí arriba. Aquí hay otro. Mira. Eran tornillos. Pero así, mejor. Se mueve, ¿eh? Tiene movimiento, pero no. Sí, pero no sale. Qué raro, ¿no? Salí, se me movía, pero no conseguí sacarlo. Yo dije, a ver si con el chorro y eso. Pero igual está un poco doblado. Y no. Salta, ¿no? Tiene muy mal. Está bastante, ¿no? ¡Ahora! Mira por qué no salía.
estaba doblado. Bueno, pero no nos hemos cargado mucha cosa, ¿eh? No. Vale. Esta la salvamos. Está perfecta. Gomita nueva, el tensor se le pone nuevo. Y la gomita con el flexo y ya está. Y bien pulido. Con 220. Sí, porque a 80 es muy gorda. Simplemente es para... para quitar... un poquito. Pequeños restos, ¿no? Sí, ahora esto, por ejemplo, le doy una... ¿Ves cómo que enseguida...? Sí. ¿Ves? Si le doy a la imprimación así, pues ya le quitas ese... esa rugosidad, ¿no? Esa rugosidad, ¿eh? A lo rápido, tampoco vamos a... Vamos para allá a ponerlo en el carro. ¿El carro está aquí? Sí, lo dije. ¿Va al revés? No. Es que este no sé si pasa. Sí. Sí, sí que pasa. Bueno, vamos a soplar todas las piezas. ¿Eh? Son 643 más 107 de endurecedor. ¿Y cómo hago la mitad? Yo la hago todo. Se va a endurecer tan rápido. Secado en 15 minutos, pero secado cuando lo... cuando lo has dado. Lo has dado, pero dentro del bote no va a tardar 15 minutos, ¿no? ¿Juntos? Lo tengo todo escampado. Bueno, esto... entero, aquí, ¿no? Entero. Y yo esto lo veo muy peso, o sea que... ya vuelvo. ¿Ah? ¡Cagón de Oborán! ¡Puta madre, ¿eh? Buen colorcillo, ¿no? Sí. ¿Pachas no un trago? No lo diluyo más. Se pone a... parece como una protección. Pero no cubre mucho esto, ¿no? No, que va. ¿Eh? No cubre, es como una... como una protección. Después hay que darle... Esto es para el óxido, para que no salga el óxido. Pero es un tratamiento, esto sulfatante. Pero pone imprimación, pero, ¿eh? Pero luego hay que darle imprimación encima, o ya... No, aparejo. O ya el aparejo. Pues encuentro que cubre poco, ¿no? No cubre, no. Sí, 5 o 10 minutos y ya está seco, es que ya está seco, ya lo puedo tocar. Ah, vale, le puedo dar para que al menos me quedara más cubierto, es que eso no cubre una mierda, ¿sabes? A la chapa, protege. Es una protección. Vale, o sea, eso es lo que se tendría que hacer siempre, para proteger. Y... vale, es que esto no cubre una mierda, yo digo, sí, se ve la chapa, tío, casi. Vale, pues entonces lo he hecho de puta madre. Le he dado una pasada por todo de esto. Y ahora le voy a dar una pasadita parejo para que coja un poco de cuerpo, tío. Pues nada, ahora... vaya mierda esto. Y encima es como amarillo, tío. Sí, ahora vamos a dar esta capa de imprimación, de aparejo, de imprimación. Ya normal.
pero la vamos, para dejar la moto que no se nos oxide, ¿no? Uh-huh. Y el próximo día empezaremos con la chapa. Sí. Ya tenemos todo pedido, ¿no? Bueno, tienes todo pedido. Sí, tengo el suelo pedido. Suelo. Los tubos los tengo por aquí ya. Sí. Ya está. De lujo. Esto ya está hecho. Bueno, gente, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y hayáis pasado un buen rato, como siempre. Y antes de nada, quiero deciros que esta semana hemos llegado ya a 4.000 suscriptores. En poco más de 2 años, pues haber conseguido esa cifra de suscriptores para nosotros ha sido un sueño, ¿no? Creo que nunca habíamos pensado en llegar a esa cifra y en tan poco tiempo. Y ya que también hay que tener en cuenta que el contenido que tenemos en el canal, pues no a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo le gustan las Vespas, no a todo el mundo le gustan las restauraciones, y a veces pues es complicado llegar a todo el mundo que le gusta este mundillo, ya que normalmente a la gente que le gustan las Vespas, restauraciones y demás, pues no suele estar en YouTube, ya que es una franja de edad superior. Pero bueno, poco a poco, pues gracias a todos vosotros, a los que compartís los vídeos y nuestras publicaciones, pues poco a poco vamos llegando cada vez a más gente y vamos haciendo más grande... ¡Su puta madre! Bueno, poco a poco vamos llegando a más gente y haciendo más grande la familia de Mallorca Motorblog. Y bueno, dicho esto, me gustaría saber cómo veis el proyecto. ¿Os ha sorprendido cómo ha venido del chorro? Yo, la verdad, pensaba que vendría peor, sinceramente. Creía que nos encontraríamos alguna que otra sorpresa. Pero la verdad es que no ha sido nada que no esperábamos. Bueno, Rafa ha decidido, como habéis visto en el vídeo, cambiar todo el suelo. Y eso pues nos va a dar un par de vídeos de curro, de mucho curro, ya que hay que cambiar todo el suelo, hay que cortar chapa, soldar chapa y demás. O sea que vamos a tener vídeos de chapa, yo creo que por lo menos 2 dedicados a la chapa. Pero bueno, lo que decimos siempre, esto es un proyecto a medio largo plazo, o sea que las cosas se hacen bien, como lo estamos haciendo hasta ahora, y poco a poco, paso a paso y sin prisas. Y bueno, ya me despido de todos vosotros, lo de siempre, dadle al like, suscribirse al canal, compartidlo como estáis haciendo hasta ahora, que lo estáis compartiendo un montón y de cada vez llegamos a más gente, de ahí los 4.000 suscriptores. Seguidnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y nos vemos muy, muy pronto. Así que salud y mucho más.